Buenas tardes, amigos. Nos encontramos una vez más aquí, su amigo, el Catanero Ruiz, y el, su camarógrafo, que es Alan de Jesús Ruiz Velázquez. Hoy, ¿qué creen que pues vamos a cocinar? Especialmente para ustedes y quienes lo pidieron también. ¿Sí? Sale a escena nada más y nada menos que. Voy a decir. Aquí nada más sale escena el pulpo macho. Hoy le vamos a hacer un pulpito a petición de suscriptores, amigos que me lo han solicitado. Lo vamos a hacer a la diabla. Ya creo que esta receta ya mucho ya la conocen, pero a la diabla, pero que no quede tan diablo porque van a comer también los pequeños, ¿sí? Pero de igualmente va a quedar riquísimo. Para empezar, vamos a proceder a limpiar este pulpito, kilo y medio. Previa le voy a dar una limpiadita. Vamos a darle bien el procedimiento. ¿Qué pasa aquí? De la cabeza del pulpo, la volteamos, porque de repente trae arena. Pues le damos una buena limpiada. Todo lo que es el cuerpo. Los tentáculos también, porque aquí en estas pequeñas ventositas. Aquí también se aloja arenita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A darle su buena limpiada. Hoy es miércoles 20 de enero del 2021. Y es un día lluvioso aquí en Altamira, Tamaulipas. Que se apetece estar en casa, en familia. Un café ya me lo tomé hace rato. Que dijimos, vamos a cocinar algo, y pues, ¿qué más que algo que ya habían pedido los suscriptores y amigos? Y también mi esposa me había dicho que ya tenía ganas de un pulpito, pues vamos a hacer, a petición, ¿sí? Y ya le dimos su buena lavada, los tentáculos. Paso a seguir. Vamos a sacarle el pico. El pico que muchos guardan aquí. Vamos a proceder a rajarle para podérselo sacar. Fácil, está fácil de sacar. Este es el pico de cotorro. Muchos lo conocen así. ¿Sí? Procedemos a lavarlo. Bien lavadito. Bien lavadito. Cuchillo acá porque no lo voy a cortar. ¿Cómo voy a la? Bueno, bien. Tenemos. No, es que quedó bien lavadito este animalito. Vamos a proceder a darle un buen baño. Agüita bien caliente, bien. Kilo y medio, amigos, este pulpo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué creen dónde va a ir ahorita? Nada más, aquí donde tenemos, algo que le va a caer muy bien a este animal. Podemos meterlo. Que hoy ya se pusieron chinitas sus patitas. Guardemos nuevamente. Ahí está. En esta tercera vez aceleramos el calentamiento porque está bien caliente. Ahí se va a quedar en esta. Miren nada más. Ahí lo vamos a dejar. Yo acostumbro voltearlo así. ¿Para qué? Porque la cabeza, que es más, ocupa más espacio, se quede aquí. ¿Sí? Aceleramos el paso.
A esto yo acostumbro a ponerle su pedazo de cebolla, sus buenos dientes de ajo para que agarre sabor, claro, pero no así enteros así, porque yo lo que hago es aplastar, pues, para que agarre, suelten todo el sabor, con precaución. Mira nada más. Vale, este está grande. Lo echamos todo. Listo. Le vamos a echar también. ¿Qué más falta? Unos clavitos de olor, que son los que yo acostumbro echarle. Cinco clavitos. Así nada más. Le da mucho sabor. Y también. Vamos a voltear. Unas hojitas de laurel. Con esto agarramos sabor. Qué bueno. ¿Qué hacemos ahora? Fuego medio. Lo vamos a tapar. Y ahí empiece a cocerse por espacio de unos 30, 40 minutos. Este es un pulpo tierno, es de kilo y medio. No necesita más tiempo. Y si no, como quiera, le hacemos la prueba. En unos 30, 35 minutos. Ya se me estará pasando. Volvemos en un momento. Ya está. Bueno, compañeros, ya estamos aquí de vuelta. Pasó un pequeño percance, desperfecto, debido a las lluvias que están pasando ahorita aquí en Altamira. Pues se fue la luz. Nos quedamos sin luz completamente. Y pues ahorita armamos aquí un pequeño escenario para terminar el platillo. Si lo ven un poco más oscuro, es debido a eso. Tengo un celular allá, el otro acá. Y pues aquí con el celular también de mi hijo, continuando con este video. De verdad, pues una disculpa ante todo, pero son cosas que no están previstas. Y pero ante todo, pues vamos a darle con lo que tenemos. Aquí tenemos la licuadora que usaban nuestros antepasados. Y hoy vamos a sacar la escena también. Ya está de plano, pues ¿con qué? Pero eso no nos va a parar. Ahora sí. Aquí tenemos el pulpo, lo saqué. Porque pues ya se estaba pasando el tiempo, la luz no regresaba. Pero exactamente le di el tiempo que les había comentado. ¿Cómo saber si ya está? Pues con un palillo, por ejemplo, lo clavamos y se va perfectamente bien. ¿Sí? En esta parte, que es siempre la más dura, se va. Miren. Aquí en el tentáculo, por ejemplo. Se va fácilmente. Está súper suave ya. Está hecho. ¿Qué vamos a usar para esto? Para este platillo. Ahorita se los muestro. Se fue la. Se nos va la luz. Y seguimos. Bueno. Pues continuamos con lo que tenemos. Así de fácil, aquí le vamos a dar. ¿Qué tenemos aquí? El molcajete. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a moler las especies que tenemos por aquí, que es. Es media cucharadita de pimienta, dos dientes de ajo, ya no los he hecho, y una pizca de comino. Yo el comino lo uso mucho también, pero en baja proporción, es para potencializar también el sabor. Vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Esto también lleva cebolla molida. Pero pues como ahorita va a ser un poco difícil lo de molerla, pues se me está ocurriendo que lo vamos a aventar en pequeñas rebanadas.
que va a estar más canijín esta molida. Pues vamos a echarle ganas. Sí. Y de una vez. Se me ocurre de una vez echarle la sal. Yo utilizo mucho la sal de mar. Pero yo aquí la muelo, la sal de mar en grano. La muelo y allá van a ver un poco oscura porque yo también le echo pimienta. ¿Sí? Aquí vamos a ver. Y pues, ahora sí que a mover la muñeca. No creo que sepa. O sea, no crean que es la primera vez que lo uso. Aquí así me ponía mi mamá, ¿cómo estás? En la casa. Para ayudar a que la apoyara. Y pues no nada del otro mundo. Con esto, con el fondo donde cocimos el pulpo, le vamos a agarrar un poquito de bolito, un poquito nada más. Le echamos aquí. ¿Qué más vamos a utilizar? Les muestro. Vamos a utilizar unas cositas que tengo por acá, que es hojas de laurel, cebolla y 3 chiles chipotles. Eso es lo que vamos a usar ahorita. Y pues continuamos moviendo la muñeca porque pues, ¿qué más podemos hacer? Nada más que hacer, más que seguirle. Seguimos moliendo. Previo a esto, cuando estaba cociendo el pulpo, puse a cocer 4 tomates. Ya los tengo por ahí cocidos. Nada más que pues ya no le pude dar seguimiento completo a esto. Y ustedes ya saben, les comenté de la luz. Igual, aquí vamos. Ahí vamos. Esto no nos va a detener. Nada. ¿Sí? Posible. Tengo por acá los tomates. Son 4 tomates. No tenemos licuadora, pues tenemos que sacar la pura pulpa. Seguimos. Estamos. Vamos a ver. Gracias. Continuamos. Seguir moviendo. Les recomiendo, en verdad, por si no lo tienen, que muchos lo han de tener, un artefacto de estos, como el cajete. ¿Eh? Cuando algún imprevisto como este, pues que eso no lo detenga, que se vaya la luz. Y como luego dicen, el show tiene que continuar. Lo tenemos. Pues no quedó igual que en la licuadora, pero casi, se vengo dando.
¿Cómo quedó? Qué bárbaro. Si acaso le hice un poquito de sal, pero eso ya se lo afinamos ahorita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto ya es. Ya ando chocando aquí en la oscuridad, pero seguimos. Echamos un poquito de aceite de oliva para guisar. Un poquito nada más. La cebolla pues la vamos a tener que hacer rebanada porque queda de otra. También se podía haber molido ahí en el mojete, pero sí es más tardadito, ¿eh? Vamos a echar picadita. ¿Qué me parece? Mira nada más. Sartén ya me decía que de la cebolla. Ya tenemos la cebolla fritándose, tenemos la salsa y aquí la vamos a resguardar tantito. Paso a seguir, pues vamos a rebanar el pulpo. Parece pequeños, por ir aventajando. Ya nada más suave, super suave. Y el sabor con mi cerillo, súper rico. Ya nada más. Sí. Esta es una locura. Súper suave. Seguimos. Riquísimo este, ¿eh? Se lo recomiendo para que lo hagan. Pues ojalá no se les vaya la luz como se pone. ¿Cansaste, Alan? Uh-huh,
Vamos ahí con la cebolla. Vamos. Es una lata de ver si se va a ir. Ya está agarrando color. Y el momento, cuando ya está bien acitronada la cebollita, de incorporarle la salsa. Y para eso la tengo por acá. Como que un apagón nos iba a detener. Para nada. Seguimos, seguimos. Seguimos rebanando el pulpo. Parte de la cabeza. Aquí traigo unas hojitas de laurel que le aventé. Ahí está. Seguimos, seguimos. ¿Cómo vamos a ver? Bien. ¿Muy cansado? No tanto. La verdad quedó perfecto. Ya nada más. Chequen esta belleza nada más. Así. Bueno. Ahí lo tenemos. Despacadito. Seguimos. Pasados unos 4 o 5 minutos, ya podemos incorporar aquí el pulpo porque pues ya está bien cocidito, bien cocidita. El tomate, todo ingresado. Entonces, que nada más. ¿Sí? Vamos. A ver cómo andamos de sal. Para mi gusto le faltó un poquito. Con sal vamos a echar 20. ¿Cómo lo ves, Alan? Así me antoja. Muy bueno, buenísimo. A ver, en este momento, ¿qué vamos a hacer aquí? Algo más. Dos minutitos, aquí ahorita, así, para que se incorporen todos los sabores. Y ahorita le vamos a aventar algo. Algo que hace falta. ¿Qué quiere? Me van a decir, pues que le hace falta ahí jugo,
Catanero, pero aquí viene el pulito, el que reservamos donde cocimos el pulpito. Una vez sirviendo, esto que reservamos está caliente. ¿Qué viene aquí? Diferente. ¿Qué creen? ¿Cómo ve? ¿Cómo se ve esto? Pero yo aquí, la patrona de la casa, mi esposa ya había hecho un arroz, que es el con el que vamos a acompañar el platillo, y está de lujo, les puedo decir. Ya todo es momento de esperar a que hierva, unos 10 minutos más, y volvemos justo antes de sacarlo de aquí de la lumbre. ¿Les parece, amigos? Sí. Y bueno, amigos, después de 5 minutos, es hora de apagar la lumbre. Así es como queda. Ojalá y los sabores se pudieran transportar también a través de las redes sociales, pero hasta eso hasta ahorita no se ha podido. Ahora vamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a degustar. Ay, ay, ay. No, no es por nada, pero de verdad que... Chequen el dato. A oscuras, o semioscuras, pero ahí estamos. Vamos a llevarlo donde lo vamos a terminar de degustar. Esto es así. Está caliente, está caliente. Ustedes acaban de ver y va a salir de la luz. Miren nada más. ¿Qué no habrá quedado? No me atrevo a llevarme a la boca, ¿sí? Está demasiado caliente. Y para degustar un buen plato no tiene que estar tampoco muy caliente. Pero me voy a atrever a eso. Muy, muy rico, ¿eh? Y amigos, como siempre les he dicho, al menos yo, me gusta disfrutar de los mariscos y pescados con una muy buena cerveza. Eso es sano. Se los recomiendo. Nos vemos hasta la próxima. Alan. Adiós.